Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Oviedo y Edmundo Ledesma, complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, agradecidos por la lluvia que va cambiando la temperatura, de manera que buen provecho para todos. Las buenas tardes de este viernes, contentos, como siempre, de estar aquí. Bueno, todo el mundo sabe que la información más importante en el mundo político en la República Dominicana fue el anuncio de los nuevos acuerdos que tienen que ver con rescate RD. Eso yo que estoy hablando, dile a los muchachos. Que tienen que ver con el acuerdo rescate RD. En ese sentido, vamos a ver las declaraciones que da Miguel Vargas Maldonado, vocero de Rescate RD, y veamos los alcances que tuvo esta segunda convocatoria de Rescate RD. Muy buenos días, señores dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano. Invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa aquí presentes, pueblo dominicano. Hoy, con gran satisfacción, en mi condición de coordinador y vocero de la Mesa del Diálogo de la Alianza Opositora Rescate RD, tal como prometimos en nuestro primer encuentro, cuando anunciamos al país sobre la conformación de esta alianza opositora integrada por los tres partidos mayoritarios de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, estamos aquí para informarles sobre los avances alcanzados al día de hoy por nuestras organizaciones políticas en su proceso de diálogo y concertación de cara a las elecciones de febrero y mayo del 2024. Conscientes en todo momento de que la situación de deterioro y retroceso que vive hoy la República Dominicana, fruto de la incapacidad, la improvisación y la manipulación del presidente y sus funcionarios, afectan negativamente la calidad de vida de nuestra gente. Animado siempre por el deseo de trabajar juntos para conducir a nuestra nación por un camino distinto de bienestar, prosperidad y progreso. Y sobre todo, inspirados en los ideales de democracia, libertad y patriotismo de nuestros líderes históricos, el profesor Juan Bosch y el doctor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy nuestros partidos están sellando la más amplia y trascendente alianza política del presente siglo para gobernar juntos y gobernar bien en beneficio del pueblo dominicano. Que lo sepa el presidente y su gobierno, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, estamos firmemente decididos a trabajar en la misma dirección para rescatar juntos a la República Dominicana y enrumbar al país por el camino del bienestar, el desarrollo, el progreso y la prosperidad.
Para eso hemos logrado este gran acuerdo político que implica una línea opositora responsable y firme, la convergencia de los proyectos de nación de cada uno de nuestros partidos y el compromiso de concurrir con candidaturas comunes en la mayoría de los territorios, en el nivel municipal, en el nivel congresual y, lo más importante para el pueblo dominicano, el acuerdo compromiso en el nivel presidencial de respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta en primero o segundo lugar. Lo que garantiza que a partir del 16 de agosto del 2024 el pueblo dominicano tendrá un nuevo gobierno encabezado por uno de los tres candidatos de esta alianza. Lo que mueve a esta alianza opositora es rescatar a la familia dominicana del estado de retroceso, de precariedad y pobreza en que lo ha asumido este gobierno incapaz e incumplidor. Justamente en ese ánimo de construir una coalición para gobernar juntos y para gobernar bien, la Alianza Opositora Rescate RD alcanza hasta este momento en el nivel municipal un número de 145 alcaldías de las 158. Y 215 direcciones de junta de distritos municipales, entre acuerdos tripartitos y acuerdos parciales, lo que suma 360 territorios municipales de los 393 demarcaciones que tiene el país. Cubriendo así el 91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado nacional, incluyendo las grandes plazas municipales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional, entre otros. En el nivel senatorial, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo anunciamos al país que hemos acordado hasta el día de hoy concurrir aliados de manera parcial en la siguiente provincia: La Romana, PRD, PLD, Peravia, PRD, Fuerza del Pueblo, y de manera tripartita, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, en Elías Piña, en Hato Mayor, en Bauruco, en Valverde, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Santo Domingo y el Distrito Nacional, para un total de territorios, tanto municipales como senatoriales, que abarcan un porcentaje amplio del electorado nacional,
han sido contemplados en esta alianza hasta el día de hoy. Además, para dar seguimiento a los trabajos de la alianza e implementar de forma coordinada entre los tres partidos el plan de campaña, hemos conformado varias comisiones temáticas de trabajo y seguimiento en las diferentes áreas. Hemos conformado la Comisión Electoral, la Comisión Jurídica, la Comisión de Comunicación, la Comisión Legislativa, la Comisión Municipal, la Comisión de Políticas Públicas y la Comisión Dominicanos en el Exterior. Todas estas comisiones serán convocadas la semana próxima para el inicio de los trabajos correspondientes. Señoras y señores, la Alianza Opositora Rescate RD es una muestra más de que el liderazgo de nuestros partidos está comprometido con las mejores causas del pueblo dominicano. La Alianza Opositora Rescate RD nos une a todos en el propósito común de presentar a los dominicanos y dominicanas un proyecto de nación creíble, viable, realizable, capaz de colocar al país por la senda del avance, del desarrollo, del progreso y de la modernidad. Si el liderazgo mayor de la fuerza del pueblo, del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana, en su momento han sabido poner el interés nacional por encima de sus legítimos intereses partidarios e individuales, como por ejemplo cuando implementamos la reforma constitucional del 2010 para darle a los ciudadanos la constitución más avanzada de su historia, también la modernización de sus instituciones, los gobiernos con mayor inversión pública y social del presente siglo. Ahora, en esta coyuntura en que la República Dominicana va a la deriva en las manos de este gobierno del PRM, con mucho más razón hemos decidido aunar nuestras voluntades para presentarle a los electores la Alianza Opositora Rescate RD como único camino para que el país deje atrás el caos, el deterioro y el retroceso que representan el PRM, el presidente y sus funcionarios. Así que, a partir de ahora, a trabajar con fe, con entusiasmo y determinación para conquistar el favor mayoritario del pueblo dominicano, y les aseguramos que tanto en febrero como en mayo, la Alianza Opositora Rescate RD obtendrá mucho más votos que el PRM y su gobierno. A partir de ahora, a salir con alegría y con entusiasmo a las calles, a llevar un solo mensaje a nuestro pueblo. Con tu apoyo y con tu voto, el 16 de agosto del 2024, el pueblo dominicano tendrá un nuevo gobierno encabezado por esta Alianza Opositora Rescate RD para dejar atrás el retroceso, la improvisación, la incapacidad y la mentira y darle a nuestro pueblo un escenario de progreso, desarrollo y bienestar. De manera que, definitivamente, con esta alianza consolidada hoy, inicia la cuenta regresiva de este gobierno del PRM y les aseguramos que en el 2024 comienza un nuevo capítulo de profundas transformaciones institucionales, económicas y sociales, porque de que se van, se van. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, ahí estuvo el discurso completo de Miguel Vargas Maldonado, que es el vocero
de la Alianza Rescate RD, que evidentemente, tal y como acabamos de ver en el discurso, se crea un nuevo escenario político electoral en la República Dominicana, donde hay 18 senadores, 200 alcaldías, 300 y pico de distritos municipales, el 88% del electorado de la República Dominicana. Evidentemente que ahora la pava no pone a donde ponía y que ahora el PRM pudiera estar temblando. Bueno, yo sé que por los esfuerzos que se ha hecho desde el PRM y más bien desde el gobierno como tal, para que esta alianza no se produjera, uno se da cuenta. Este gobierno ha tenido muchos beneficios. La gente, por ejemplo, hizo como anatema los voceros en la comunicación como bocina, pero tú te das cuenta que ahora los voceros gubernamentales, completamente definidos, son trompetas. Tenían una guerra total y que era expresión, incluso con texto, que en un momento Francisco Javier llegó a decirle a uno que lo vio leyendo el documento, y es evidente de cuáles eran las posiciones para seguir los rastros. Yo te puedo decir del caso de San Juan, las provocaciones y las tentaciones que el gobierno hizo para que Ramón de la Rosa pasara a manos del gobierno fueron indefinidas. Sin embargo, definitivamente Félix Bautista, que ha marcado por el 60% ahora con la legitimación. Hay que saber que en la última visita de Leonel Fernández... Ah, no, hay que ser porque le quedan, quedan 2 meses. ¿Tú sabes dónde durmió Leonel Fernández en San Juan? En la casa de Ramón de la Rosa. Sí, no, ahí y se... al otro día hubo una rueda de prensa y hubo encuentro, de manera que ya está formalizada la alianza con su hijo, que es candidato a síndico, Lenín de la Rosa. Y lo que genera prácticamente un triunfo definitivo. Hanoi es batalladora, pero evidentemente que frente a alrededor de 4 procesos que ella ha dirigido y esta embestida de la Fuerza del Pueblo, que fue magistral lo que se manifestó en San Juan, definitivamente esa provincia no hay forma de que el gobierno la gane en materia senadora. No, pero solamente ahí tú verás. Pero yo te doy un ejemplo que yo vivo allá. Mira, lo primero que hay que destacar, que es, esto implica el 88% del electorado, pero que esta es sencillamente, a pesar de que se avanzó muchísimo, la segunda ronda de negociación. No es que se cerró la negociación ni la alianza. Todavía se van a seguir negociando una que otra provincia que todavía está suelta para ver si se avanza todavía aún más. Mire, me gustó mucho. Y esa es una muestra de que hay una decisión de que vaya una alianza consolidada. El anuncio de que se van a crear comisiones temáticas de trabajo en la parte de una comisión electoral, una comisión jurídica, una comisión de comunicación, una comisión legislativa, una comisión municipal, una comisión de políticas públicas y una comisión de dominicanos en el exterior. ¿Qué implica eso? Bueno, que habrá una línea de comunicación opositora unificada. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá del lado del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y de los otros partidos que pertenecen a la alianza opositora, aunque no sean parte de esta de manera particular, pero que sí están apoyando de manera particular a la Fuerza del Pueblo, es tener una línea de comunicación en cada uno de estos factores que inciden de manera preponderante en lo que es el discurso de oposición electoral. El hecho de que haya se creen esas comisiones, eso va a implicar que habrá una comunicación constante para que no hayan opiniones, declaraciones aisladas, disonantes, sino que habrá una comunicación bien dirigida para enfrentar al gobierno del PRM. Sí, ya Héctor Guzmán nos había hecho saber de que vendrían comisiones porque el gobierno, junto con el partido, a veces tú no puedes definir qué tanta separación hay en el ejercicio formal del poder y el ejercicio gubernamental. Entonces,
Evidentemente que la oposición tiene la necesidad de unificar discurso, tanto en comunicación, donde el gobierno lo ha arropado todo. Aquí no hay influencer que no tenga una publicidad de 300 mil. Mira. Y entonces hay un silencio bien administrado para lo que acontece. Entonces la parte política, la parte electoral, el gobierno no ha tenido límites. Yo lo que te puedo decir es que el gobierno que hizo y que ha hecho esfuerzos ingentes, fracasados, para evitar esta alianza, estaba enterado de que la alianza iba en esta semana y que iba a tener un alcance lo suficientemente profundo como para poner nervioso al PRM y a Luis Abinader. Porque el show que están haciendo en la frontera, otra vez quieren crear un conflicto en la frontera, un conflicto que no existe. Y también la GALU, la de Fesio ese que salió lleno de inconsistencias, es una muestra de que quieren crear, primero a través de la GALU, la percepción de que no importa que haya alianza. Todo el mundo sabe que eso es mentira, por el simple y sencillo hecho de que el PRM no tiene esa base social, no la ha construido, y no la ha construido porque sencillamente ha hecho un gobierno muy malo. Y segundo, se quiere agarrar del palo caliente y encebado, que es la frontera, porque es lo único que pueden presentar. Es una pantomima, un teatro, pero que en cierto momento les dio resultado. Ahora, ellos mismos, por improvisación, agarraron y construyeron la verja esa. La verjita. La verjita, en un lugar inadecuado. Le regalaron a Haití una cantidad de extensión de la República Dominicana impresionante. Entonces, yo les voy a poner a ustedes una idea de qué fue lo que hizo el PLD. Imagínense que este tenemos el territorio dominicano. Vamos a suponer que este es el límite del territorio dominicano. De aquí para allá está República Dominicana, de allá para acá, de aquí para allá está Haití. Entonces, en vez de poner la verja aquí, la pusieron aquí. Regalaron una cantidad aquí. Entonces, ¿qué interpretan los haitianos? Bueno, si los dominicanos están haciendo un muro limítrofe y la pusieron ahí, es porque todo esto que va aquí de nosotros. Y mucho más en personas que no son ni bien educadas, que son casi salvajes. Es como que luego de que tú hagas eso aquí, imagínate que de aquel lado hay leones, ¿verdad? Y tú te imagines que los leones van a respetar la idea de que no es desde aquí, es de donde están los pilotes. Los pilotillos, mira, pero por Dios. Entonces ahora quieren armar otro espectáculo. Pero mire, Mona, para estimular la sensibilidad, mire, patriótica, y mantener a los dominicanos, sí, en esa chercha. Y que la gente se olvide de todo el desastre que están haciendo, sí, y se olvide de que han arruinado a todos los comerciantes de la zona fronteriza. Raimundo, como usted va a tener tiempo en la semana entera para decir toda esta cosa, está bien. Ahora déjeme darle información de noticias delicadas. El doctor Juan Pérez Vidal, padre de la niña que murió de dengue, le han disparado a su residencia. ¿Le dispararon? Y él le está pidiendo, decía, a su residencia, le está pidiendo al presidente que lo preserve. Es tanto que ese doctor fue a un programa de televisión de la noche y lo sacaron del programa cuando había una representación del gobierno. Y un comercial lo sacaron. Entonces tenemos... Ah, pero ya eso es, sí, atentando contra la libertad, sí, de expresión, la libertad de pública. De un programa. Ah, pues entonces aquí... De las 8 de la noche. Aquí la democracia está en peligro. De las 8 de la noche. Y entonces tenemos el caso de que ayer hubo que rescatar gente del metro, el pobre metro, que estaba en un ascensor. Volvió ahí. Y tuvieron que rescatarlo porque se trancó el ascensor y duraron varios ratos. Dios. Y lo rescataron, una destrucción del metro. Y finalmente, ahí en el bar este, el Dogao, ayer hubo un asalto en la noche.
en pleno centro. No, pero ya que tú me hablas de eso, en definitiva, ya que tú me hablas de eso, ayer hablamos de la energía eléctrica, pero sí, hoy quiero referirme a la delincuencia. Ayer yo fui, lo voy a decir incluso la dirección. Activo 2030 con Costa Rica. En ese colmado que está en esa esquina, que por cierto también una iglesia evangélica, en una de las de las cuatro esquinas. Activo 2030 con Costa Rica, en San Josama. En ese colmado hay una especie de club de ajedrez. Ah, sí. Ok. Bueno, yo ahí es que voy a jugar ajedrez. Pues ayer yo fui a jugar ajedrez y de repente, temprano de la noche, ya no hay nadie. Y yo me encuentro extraño eso, porque eso siempre está lleno de todos los tigres que nos juntamos a jugar ajedrez. Y estoy jugando con uno solo y me dice, hace así de repente. Temprano, estoy hablando de las 8:30. No, no, vámonos. Porque fue que nos asaltaron el lunes. Llegaron 4 tigres con armas de fuego y se llevaron 6 celulares. Y entonces, el club de ajedrez, Costa Rica, para que lo escuche el nuevo jefe de la policía, a ver si hace algo. Tú sabes que no lo han con instalado. Con la seguridad ciudadana o el fracasado que está ahí todavía. Pero tú sabes que no lo han instalado. Club de ajedrez del ensanche Sama. Costa Rica con activo 2030. El lunes hubo un asalto a mano armada y llegaron 3 delincuentes y se llevaron 6 celulares a esos jugadores de la red, que ahora están en pánico y ya no quieren ir a jugar. Porque hasta la diversión sana se le está troncando a la gente por la inseguridad ciudadana. Bueno, pues nos fuimos a la pausa. Vámonos a la pausa. Nos fuimos a la pausa.